este momento hará uso de la palabra Evo Morales Saima, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Saludo al hermano Raúl, al gobierno, al pueblo cubano. Una profunda admiración, esta unidad, esta fortaleza del pueblo cubano. En las últimas horas escuché de la prensa burguesa proimperialista y decía: ahora que ahora Cuba sin líder, y estamos viendo, está viendo el mundo entero, el pueblo cubano más unido, más fuerte que nunca para seguir derrotando esa dominación imperialista. Vengo a nombre del pueblo boliviano, a nombre de los movimientos sociales, petroleros, mineros, fabriles, el Pacto de Unidad, el movimiento campesino indígena originaria, vecinos, transportistas, prácticamente todos los sectores sociales, a expresar nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra admiración y sobre todo nuestro reconocimiento al pueblo cubano, a su gobierno, a Fidel, por tanta solidaridad, no solamente con Bolivia, sino con los países del mundo. Decirlos a nombre del pueblo boliviano, muchas gracias, hermanas y hermanos, por ese trabajo, por esa línea política de liberación de los pueblos del mundo desde Cuba. Algunos legados de hermano Fidel, su lucha por la soberanía de los estados y la dignidad de los pueblos del mundo. Uno de los mayores legados de Fidel es hacer que la política es arma moral más noble para la liberación de los pueblos del mundo. Fidel puso a Cuba en el mapa del mundo, luchando contra la codicia del imperio. Y el mundo reconoce a Fidel como una epopeya inalcanzable. En estos tiempos, eso era para toda la humanidad. Fidel demostró al mundo que no hay imperio perpetuo ni poder imperial impune. Fidel derrotó en Naciones Unidas a Estados Unidos con la razón y por la justicia. Lo que Estados Unidos consigue es con chantaje, condicionamientos e invasión para la dominación de los pueblos del mundo. Fidel no solo garantiza educación, salud para Cuba, sacó del analfabetismo a muchos pueblos del mundo y con la salud hizo milagros para los más humildes del mundo. Muchas gracias, Fidel. Fidel ha sido un verdadero padre de los excluidos, de los marginados, de los discriminados, de los más pobres del mundo. Fidel nos enseña que el camino, que el único camino de nuestros pueblos es la unidad y la integración.
Fidel un verdadero constructor de la paz con justicia social. Quiero decirles, hermanas y hermanos, Fidel no ha muerto, porque los pueblos no mueren, menos aquellos pueblos que luchan por su liberación. Es el Fidel. Fidel no ha muerto porque las ideas no mueren, menos aquellas ideas que abonan el camino de la emancipación. Fidel no ha muerto porque las luchas no cesan, menos aquellas luchas que están destinadas a dignificar a la humanidad. Fidel está más vivo que nunca, más necesario que nunca, está vivo, vigilante, pensando en seguir la lucha para preservar nuestra casa común, sembrando trincheras de esperanza, hablando de los grandes sueños, fijando metas, trazados, rutas. Fidel no ha muerto, no puede morir. Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad. América Latina y el mundo no se puede comprender en el siglo XX sin Fidel ni sin Cuba. Fidel y Cuba cambiaron el mundo. Mientras haya un socialista de pie luchando con la palabra, con las ideas y con la fuerza de la razón, Fidel estará entre nosotros y para siempre. A Fidel intentaron matar de mil maneras durante más de medio siglo. Más de 10 presidentes norteamericanos, y no lograron. Fidel venció todas las batallas frente al imperio, la batalla moral, porque Fidel luchó por la humanidad, la batalla política, porque las causas de Cuba son las causas de América Latina y el mundo, las causas, las batallas de ética, porque nunca renunció a las batallas, siempre vivió en la trinchera. Fidel es de esa clase de hombres que solo nace de los brazos de un pueblo revolucionario. Y Cuba es la revolución que el mundo sueña. Cuba y Fidel iluminan al mundo ante la sombra tenebrosa del imperio. Fidel es sinónimo de lucha antiimperial, lo que significa que es sinónimo de lucha por la humanidad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, seguramente en persona nunca veremos físicamente, pero la lucha de Fidel, sus ideas serán para siempre del Fidel comandante. Quiero decirles al pueblo cubano, al pueblo del mundo, personalmente extrañaré, habrá una ausencia. ¿Quién me enseñará? ¿Quién me reflexionará? ¿Quién me cuidará? ¿Quién nos cuidará? Hermanas y hermanos, mi cariño, mi respeto, mi admiración a Fidel por tantas cosas que hizo por la humanidad. Por eso, hermanas y hermanos, las islas, pueblo de Cuba, el dolor que llevan, también el dolor del pueblo boliviano, de los antiimperialistas del mundo. Estamos como nunca unidos para seguir luchando y para seguir liberando a los pueblos del mundo, a la cabeza del pueblo cubano y los comandantes. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que gloria Fidel! ¡Gloria! ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas del mundo! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias.